suscriptores, estamos aquí con otro nuevo video. Muchos de ustedes me han pedido que realice corte en cabello ondulado, coloración en cabellos ondulados. ¿Y qué creen? Hoy les tengo la sorpresa de que vamos a realizar una coloración y corte en cabellos muy ondulados. Recuerden, amigos suscriptores, que es de suma importancia que ustedes se suscriban en mi canal. Toquen la campana para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan de estos videos que subo martes y viernes. Yo sé que hoy con el video ustedes se van a sorprender porque hay muchas personas que piensan que en cabellos ondulados no hay mucho que hacer. Hoy les voy a demostrar que claro que hay muchas cosas que hacer en cabello ondulado. ¿Qué les parece si me acompañan a realizar este diseño de imagen? Estamos aquí con Damaris, ella está en las noticias de 7 a 8 de la mañana. Vamos a realizarle un cambio de color. Ella tiene sus puntas muy deshidratadas. El cabello ondulado por naturaleza es seco y por lo regular se deslava de esta forma. Las puntas se ven mucho más claras y el crecimiento más oscuro. Vamos a tratar de emparejar este color, de dejarle un color uniforme, pero sobre todo hacerle una coloración donde su cabello se rehidrate y no se vea tan seco de medios a puntas. Quédense en este espacio de belleza. Sé que se van a sorprender al final con el cambio de imagen de Damaris. Este tipo de cabello, como el de Damaris, cabellos ondulados, es importante que los mantengan siempre hidratados. Y más, si vamos a realizar un procedimiento químico, tenemos que rellenar la hebra con este suero para que al momento de realizar, porque voy a realizar una limpieza de color con Damaris, este cabello me responda y me dé la aclaración que yo necesito. Para emparejar el tono de Damaris voy a realizar una limpieza de color y la fórmula que voy a utilizar para este procedimiento van a ser dos tapas de blondo más oxidante de 20 volúmenes. Este va a ser una consistencia no muy espesa. Lo vamos a incorporar poco a poco hasta no dejar nada de grumos. También vamos a agregarle una ampolleta para cabellos que van a ser decolorados. Esta ampolleta me va a ayudar mucho a mantener la hidratación en el cabello y proteger para que mi limpieza de color quede lo más perfecta posible y no se me vaya a dañar el cabello. Vamos a empezar con la limpieza de color. Voy a empezar por la parte de enfrente haciendo secciones muy delgadas y voy a aplicar el producto de un centímetro hasta toda la parte que está oscura. Las puntas las voy a dejar libres porque es donde ella ya trae una extracción previa. Y así me voy a ir sucesivamente por toda la cabeza. Secciones muy delgadas, respetando un centímetro de crecimiento y me voy hasta medios, respetando puntas. Si observan, Damaris tiene canas, pero con esta limpieza de color que le estoy realizando, las canas van a quedar completamente cubiertas.
En la parte de atrás vamos a iniciar por la nuca de la misma forma, respetando un centímetro de crecimiento, y aquí sí nos vamos a ir casi hasta puntas, porque si ustedes observan, la coloración en la parte baja de la nuca sí es más oscura. Una vez aplicado el decolorante en todo el cabello, vamos a pasarnos a crecimiento y lo vamos a aplicar de esta manera. Primero en todos los contornos de la cara y luego el contorno de nuca. E inmediatamente después vamos a hacer secciones delgadas y vamos a ir aplicando todo el crecimiento. Aquí es importante que le digan a la persona que se lo están realizando que va a picar un poco, pero que el tiempo que vamos a dejar en crecimiento va a ser cuando mucho 15 minutos. Conseguimos la aclaración y ya pasamos al lavado. Es importante que hagan una buena saturación, porque si no les van a quedar esos pequeños lunares en crecimiento. Deben de aplicar bien bien el decolorante, porque si aplican muy poquito producto van a correr el riesgo de que esta limpieza de color les vaya a quedar manchada, y de eso no se trata. Una vez conseguida la aclaración, la llevamos al lavabo y quitamos todo el decolorante con agua tibia. Recuerden que esto lo tienen que hacer con agua tibia, que no esté muy helada ni tampoco muy caliente. Aquí vamos a dar champú con baño de limpieza profunda de Botox. Es importante eliminar todos los residuos de decolorante para poder hacer la aplicación del tinte y que este penetre bien. Si ustedes no retiran bien el decolorante, al momento de aplicar el tinte, este va a quedar como muy débil y se va a ir con las lavadas muy rápido. Es por eso que debemos de eliminar el decolorante con un champú de limpieza profunda como es el de Botox, que a su vez va a limpiar todo el cabello del decolorante y va a mantener hidratado el cabello durante el proceso.
quiero que observen cómo quedó la limpieza de color de Damaris. Su cabello quedó sano, una limpieza de color donde la tonalidad quedó completamente pareja. Quedamos a la altura de un 834, un rubio dorado cobrizo. Ahora vamos a precolorar para hacer la aplicación del tinte. Voy a utilizar un cuartito de 445 y recuerden que cuando precoloramos agregamos agua. La cantidad de agua ustedes van a utilizar la que requieran. En el caso de Damaris quiero hacer una precoloración ligera. Esta debe de tener una consistencia líquida. Para aplicar la precoloración es importante secar bien el cabello. Si ustedes observan, el crecimiento de Damaris quedó más claro porque ese era un crecimiento natural y el resto del cabello era tinturado, por eso se ve más dorado el crecimiento. La forma de aplicar la precoloración va a ser de crecimiento a puntas. Una ligera capa de producto en todo el cabello. Y así sucesivamente se van hasta terminar toda la cabeza. La precoloración les va a ayudar a ustedes a que el tinte no les quede tan oscuro. No sé si les ha tocado que hacen aplicaciones de tintes y la parte de medios a puntas queda más oscuro. Es porque no se precoloró anteriormente. Para la aplicación del tinte voy a utilizar oxidante de 20 volúmenes, 90 mililitros, más un cuartito de tinte natural 6 y 3 cuartos de tinte natural 7. Lo vamos a aplicar de crecimiento a puntas. Aquí vamos a dar un tiempo de pose, puede ser desde 15, 20 minutos. Recuerden que ya hay una aclaración previa. Si ustedes a los 10 minutos ya obtuvieron el color, lo pueden lavar.
de nuevo estoy checando la elasticidad del cabello, que es sumamente importante. El cabello no tiene por qué quedar muy elástico, que parezca chicle. El corte lo vamos a realizar la primera sección a 0 grados. Voy a cortar 3 centímetros de largo. Recuerden que es un cabello ondulado y por lo tanto no debemos de cortar mucho el largo, porque este tipo de cabellos tiende a esponjarse mucho y se sube demasiado. Es por eso que a Damaris le vamos a cortar 3 centímetros de largo y vamos a realizarle... Después voy a realizar unas ligeras capas, las cuales las voy a cortar a 90 grados. A 90 grados. Y por último voy a torcer el cabello y voy a hacer unos ligeros cortes para... no marcarle mucho las capas a Damaris, y con esto su cabello, al momento de peinarse, sus rizos van a tener un mejor acomodo. Esta técnica de corte se las recomiendo mucho para ti que tienes el cabello muy ondulado o que quieres o tienes mucho cabello. Con esto vas a eliminar peso y tu cabello se va a acomodar más. Aquí yo ya estoy presionando el cabello de Damaris y si ustedes observan, su rizo se marca más. De la parte de enfrente voy a buscar unirlo con la parte de atrás. Voy a jalar hacia enfrente y vamos a cortar puntas. Todo lo que sobre, esas puntitas las vamos a cortar. Vamos a unir el frente con la parte de atrás. Tomo todo el cabello de la parte del lado y lo jalo hacia el frente y desvanezco puntas, y así sucesivamente todo el cabello de atrás lo voy jalando hacia enfrente y corto todo lo que sobra. La parte del fleco igual la jalamos hacia el frente y cortamos puntas. Aquí con Damaris yo estoy buscando no cortar mucho el cabello porque su cabello es muy ondulado. Para este tipo de cabellos, Sculpting Líquido de Jembeer es un excelente aliado, ya que es un gel que no contiene alcohol, que es el enemigo principal de los cabellos ondulados porque los deshidrata. Este gel se lo recomiendo para ustedes que quieren marcarse sus rizos y que les queden con movimientos y no apelmazado ni duro. Con este gel ustedes se pueden alaciar, se pueden marcar el rizo, pueden hacer lo que gusten y van a mantener la humedad en su cabello. Aplicamos Suavidad Extrema, que es un suero hidratante para que se hidraten sus rizos. Y vamos a realizarle un look más lacio, porque ella todo el tiempo anda con el cabello ondulado y quería verse el cabello con una onda más suave.
ya estamos viendo el resultado final de Damaris. Si ustedes observan, su coloración se ve completamente pareja. Ya ella después puede realizarse unas mechas, unos reflejos para darle mayor luz a su cabello, mayor brillo, pero primero teníamos que empezar por corregir la coloración. El resultado final de este video. Nos vemos la siguiente semana. Les mando muchos besos a todos ustedes, mis seguidores, y sobre todo muchísimas bendiciones. Y recuerden, déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos.